pico. Hay que terminar. Yo les bailo, estaba por culo. No pasa nada, yo les bailo a los zombies y van viniendo. ¡Tu puta madre! ¿Pero qué coño hacéis? Entrada épica. Ni épica ni pollas, tío. Pégale un tiro en el pie a uno, porfa. ¿Y ese coche que acaba de llevar? Vale, me voy a quedar un golpe. Hostia, vale. Hola. Hola. Oli. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? No te veo. Ah, hola. Hola. Hola, como empieza a arder, corre. Que no se quema. Ahora ya se corre. Corre. Este es mi ¿Dónde vas con la bengala? Pues a no quemarme. Ya, pero es que si te quedas arriba del generador ese raro, no te quema. ¿Seguro? Segurísimo, como de que me llamo Jesús. Vale, todos atentos que están llegando más gente, ¿eh? No, los he hecho patadas. Con solo ver esto de los zombies, a lo mejor te asustan. Pues encendamos bengalas todos y alrededor de ellos. Ya. Ha tardado. Bueno, hazme caso si, que se va. Si me lo pides así, oye, una. Sí, hazme caso. Corre, que se van. Porque está recogiendo cosas de los zombies. Bueno, entonces el disfraz funciona, ¿no? Funciona. Sí, ¿no? ¿Eh? Funciona. No lo has visto, ¿no? ¿De quién? Cuidado. Voy a ver. Son las tuberías esas. Ay. Es como una mierda esto, ¿eh? Y médica, ¿dónde estás? ¿Qué? ¡Arde! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no te quemas! ¡Ay, no te quemas! ¿Por qué? Te lo dije. Porque, claro, ¿cómo vas a arder? A cuatro latidos me has dejado, hijo de puta. Vente para arriba. Bueno, más suerte que la última vez. Ha sido el juego, culpa mía, ¿no? Bueno, el consejo me lo diste tú. No le ayudes. Hola. Aquí el más jodido si soy yo. Con una me sirve. Yo te doy más tela. ¡Ah! Otra vez, puta madre. ¿Pero por qué Álvaro nunca se quema ahí? Coño, que no hagas eso. ¿No ves que todo el mundo está ardiendo cada vez que se pone ahí? Si alguien necesita comida o bebida, me avisa. Creo que tengo algo por ahí. ¡Corro! Yo tengo como 10 hamburguesas, o sea... Si alguien ve que tiene hambre, que avise también. ¿Qué tomo de medicina tienes? Por casualidad. Casi 40. Vale, pues... Pues creo que sale más rentable incluso que de repente la haga... ¡Ah!
Porque tengo en el bolsillo un botiquín médico. Ah, bueno. Por eso te preguntaba. Sí, sí, también ya puedo reanimarlos, así que... Sí, por eso decía, por eso decía. No, no, sí. Yo estaba a cuatro, o sea. Cuatro, madre mía. Yo no me he muerto. Joder, sí. Era la antorcha humana de ahí abajo. Sí, los vimos. ¿Ahí a cuánto está? A 54 ahora. Dale, con una más. Vamos, oh, sí. La última vez que confío en Jota. No, no, ahí no te quemas. Su puta madre. No, es muy bajo. No, no. Ya, no. Me quemé ahí también. Claro, sí, es que se lo he dicho en plan... ¿Estás seguro? Que tú estás muy cerca. Tan seguro no estaba. No, no, estaba demasiado seguro, como que luego se ha quemado él. Muchas gracias. Luigi, me cago en la puta. Otras tres ganzúas. Chapaca. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Y por qué me le das todas a mí? Porque me fío más de ti. Entiendo. Hostia. Me fío más después, de ti que de Jota, la verdad. Después de. A la mierda, después de los kits. A la mierda. No, lo peor de todo, tengo kits. Porque nunca los gasto. No, eso es justo lo que te salva. ¿Cómo haces por no gastarlo? Explícame. Fácil. Lo que me dijiste. No, fácil. Sí, ya te digo yo que sí. No, sí, no elevo la velocidad y no me estrello. Ya está. Hola, mierda. Claro. Si no te sí, estrellas creo y no. Que fue Alex que me contó ayer. ¿Sí? Que compró un coche y demás. Y. Espera. Y me dijo que. No lo guardaba o algo así. Se lo llevaba ah, la grita. Sí, sí, sí. Si se lo lleva el mecánico le da un besito en el capó y te rellena hasta la última vez que lo metiste en el garaje. Este camión llevó 3-4 días sin rellenarlo también. Y la moto también. Oh, no, 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 de loco. Me estoy quedando de loco. Sí, que con la tontería, el fichaje del siglo. Y necesitamos alguno más que venga aquí a recoger cosas. Ahora, vale, ahora voy. Dame un segundo, ahora vuelvo, obviamente. No te preocupes. Okay. Por cierto, Luigi, ¿quién es? Que me quede claro. Por... Un segundo. Ese. Ese. Vale, y el que está aquí que tiene una calavera pintada en la cara y un chaleco de la esta, ¿quién es? Pues alguien que no está en radio. Alguien que parece que no habla. Hola, ¿quién eres? Hola. 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 ¿Quién eres? Que me quiero dirigir a ti de alguna bonita manera. Manera de presentarte. Hola, ¿quién eres? La verdad es que es la persona más maja que he conocido en la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis que diga? Hola, ¿cómo te llamas? No, hola, ¿quién sos? Hola, ¿vale? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, no me quedé con tu nombre, perdona. Parece como una persona que se ha metido una rea de coca, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, hijo, yo qué sé. Yo creo que ni siquiera lo he entendido. Es el que habla bajito, ¿no? Sí, ese sí. Ah, vale. El que habla bajito. Va, se va a llamar el susurro. Susu, se puede llamar. Sí. Pero, no se llama... Si no me equivoco, es Ángel. ¿Sí? Pues es posible, sí.
Yo me te mato. Coño, pues corre. Pues es listo y salta y corre. Uy. Ay. Ay, qué mal lo he pasado por un momento rodeado ahí. Una munición de escopeta. Disculpen, ¿qué había pasado conmigo? Que no sabía que era quién era. Ni yo, ¿qué son? Ah, bueno. Ya me jodería, también te voy a decir. Sí, ¿eh? Mira, ya tienes a otro quien decirle quién sos. Sí, sí. Si te soy sincera, con el que más me he quedado soy con el Joker. Y con razón. Y con razón. Por quedarse. Estoy rodeado de furros. ¿Y el que lleva el pelo azul recogido en moñito quién es? Viejo ya. Ah, un desconocido. Ah, entendido. Que él no estaba cuando le presentamos. Ah, está conmigo, pero aparte. ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Te quemas? No. Y se la sopla, mírala. ¿Qué? Era mayonado que se queme. Joder, fucking esquizofrénica, loco. No, es el claro ejemplo de paso, que voy ardiendo. Mira, me han dado una cerveza, me la voy a tomar, ya que estamos. ¿Cómo? Bueno, alcohólica. Yo tengo un podcast. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal mezclar bengalas con vodka? Absolutamente nada. La que te da por todas las bengalas queman. Bueno, pero eso más de uno ya le pasa. Ya verás que más de uno hoy termina en camilla. Un zombie tenía un sándwich. ¿Será buena idea comerse? Sí. Para adentro. Una cosa, ¿por qué se le está dando al camión? Pregunta. ¿Cómo? El de blanco. ¿A qué camión? Ahí no había ningún puto zombie, ¿eh? ¿A qué camión? Camión del ruso. Daría. Venir, vamos a probar. Mira, pero es que llevo una horda de zombies detrás. No sé yo si rentar. ¿Vienen juntos? Sí. Ahora una pregunta, si no había zombies, ¿por qué la estaba esperando el camión? Ah, entonces sería mis ojos. Estarían mal. Nada, sin problema. Solo te preguntaba por eso, porque como no vi nada ahí. ¿Pero había un zombie o la viste sin querer? Nada, había un zombie. Al pegarle el zombie le di a la que me... Porque dice que yo estoy al lado. Ok, sin problema. No le vi. Y ahora, oye, ¿cuántas telas que debíamos entregar cada uno? Ni porque había sí, había un límite. Ah, no, yo porque venía de matar zetas allá arriba. Depende. No te rayes. A ver, lo tengo que mirar. Sí, joder. Es como tal, es que no has visto lo que estamos liando ahí arriba. Que todavía no estaba al 100% en plan. Que tenemos que dar cada uno. De momento sí, somos 13. Ven, no te lajes. ¡Ah, ya! ¡Ah, coño, que eres médico! Hostia, pues muchas gracias, tío. Los 21 que somos. ¿Cada vida? Sí. O sea, ya sería mucho menos. Sería muchísimas mucho gracias. Menos. Joder, que no sabía que eras médico. De nada, guapo. Venga. Eso está bien. Mucha suerte en la mina. Sí, lleve allí.
Se tarda en recargar. Pero después hay que entregar. Sí. Vendas y kit médico. Hay una parte hecha, pero igual. Nos faltaría un poquito más. Bueno, escúchame, me han hostiado el camión, pero también me han curado, así que... me ha hecho una venda suya, el de blanco. Sí, se lo he dicho más que nada por eso. Ya, 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 ya. Me da una tentación de meter un machetazo justo en el centro, tío. Sin miedo al éxito. ¿Eh? El de sin miedo al éxito. Es que hay amigos... No, pero es que hay amigos cerca, con lo cual no quiero matar a nadie. Cuidado. Yo es como si fuese uno más, ¿sabes? Empieza a hacer... Y ya está. Luigi, cuidado que estoy aquí. Espérate, David. Pensas que nunca entenderé a Rusa. ¿Eh? Claro. Claro. Ah, vale. Pero. Joder. Pero si es la persona. O sea, es la persona que estuvo hablando cuando nos conocimos. ¡Mierda! Vale, Luigi, yo te conozco. Me han dado un besito los zombies. Yo no entiendo cómo a mí, ¿no? Y mira que conmigo lo tienes más fácil, que no tengo ni camiseta. ¿Estás de mi lado o del lado de quién? Ay no. ¡Ah! No me jodas. No se preocupe, gracias, igual. Tenéis. Ya
tengo sí, el pana sí. mío, él es médico. Él los puede ella, ayudarle un momento ahí. Ella también lo tiene. Te agradezco. Ya está. Gracias, gracias. No, no te preocupes, muchas gracias. Sí, cualquier sí. cosa nos avisas. Si okay. no tenéis kit, tengo yo uno encima, ¿eh? ¿Un kit de qué? Coño, uno médico. Ruso. Uno médico. Para revivir a este hombre que está ahí. Nada, mira, suéltale allí, mira, justo allí. Dime. ¿Dónde están los zombies? Que voy. ¿Qué tanto puedes cargar? Ahora mismo poco porque he estado cargando un montón. Claro, ¿y puedes dejar cosas en el camión y así yo te doy y no tengo que quitarme la bengala? Sí. Bueno, espérate. Gracias. Toyota, ábreme el este. Si pudiera. Tuyo. ¿Qué? No es tu coche. Sí, pero estoy aquí con 48 zombies. Bueno, voy. Me la juego. Pate el hambre. Pero lo roban, estamos aquí todos, o sea que déjalo abierto ya. Vete por aquí. Tengo espacio todavía, si quieres seguir tirando. Sí, pero no sé qué es, quedarte y qué no. Porque tengo una cerveza, papel fotográfico ese raro. Tira lo que quieras, lo metemos en el camión. Mira. El papel, dámelo a mí. Ah, mira. ¿Cuál es tu número favorito? El 145. Que el papel te tengo como tengo como una afición muy extraña de hacer fotos. Ah, la mierda, le di mal. Ha sido una caricia, ha sido una caricia. Ha sido un fallo. Estoy nervioso. Pero es eso, que últimamente me ha dado por la fotografía. Ah, bueno. Pero yo sé que a ti te gustas. Me ha dicho un sitio que hace. Muévete un poco. Para que salgan a demasiados zombies. Espera, what? Espera. Vale, dame un segundo que los recoloco así de chill. Sí, sí. Pero que se van todos a la derecha, son unos burros. Ay, 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 ay. Es que no se van a quemar ahí. Ya, ya lo sé. Tienen que pisla eso. Ah, ahora de caminar. Y ahora no vienen por mí, de loco. Ya lo intentaría, pero es que son retrasados y se vienen al otro lado. ¿Vale? Vale. Mira, creo que deberíamos de utilizarlo, la verdad. Creo que tengo alguna, te la puedo dar después. ¿En qué? Lo que tienes en el maletero.
¿Qué tienes en el maletero, Alex? Necesito una curita. Luego le enseño lo que hay en el maletero. Como no sea un bazooka, no me sirve. La que está liando con el fuego. Bueno. A ver, ¿tú nunca has escuchado lo del fuego controlado? Pues esto es lo contrario. Sí. Esto es lo que suele pasar cuando alguien que no sabe controlar un fuego, controla un fuego. Que fuera bombero, ¿sabes? Se descontrola. No pegarlo a la gente y ya está. Eso no es cosa de bomberos, Los fuegos controladores los solían hacer los agricultores. Puta idea. Aprende. A ver, los agricultores sí, pero porque han aprendido, ¿sabes? Porque si no, se tiene que no. Pues eso. Que no soy ninguna lata. No soy una persona que sepa controlar fuego. A ver, que también es lógica. Si vas a hacer un fuego, pues echas pues una capa de agüita por la zona de alrededor para que no se expanda más, ¿sabes? Tienes un extintor. Sí, claro, me pongo a vaciar botella por botella al lado de las de la fogatas, ¿no? Le echa agüita. Pero si quieres echar otra cosa, ya es cada uno, ¿sabes? Pero... vale, alguien me acaba de disparar. A mí también. No, yo disparo a la zombie, disparo a la zombie. A mí me acaba de pasar una bala por la cara. Bueno, pues a mí una bala me acaba de peinar, literal. Está calculado, cabrones, pero no voy a dar. Claro. Quiero dar, ya te hubiese matado. ¿Utilizamos eso entonces? ¿Cómo? La gente no sabe lo que te refiere. Sí. El corte molotov. Sí, ¿quién lo tira y quién se pone ahí para...? Yo ya estoy con los zombies. Me doy una vuelta y que vengan a por mí. No, al contrario, dejarlos centralizados en un punto. Pero es que si no, hay muchos que se quedan aquí parados como tieso. Yo tengo otros tres, por cierto, Luigi. ¿Tres boom? ¿Tres cóctel? Yo tengo uno en el arroz. ¿Aquí? Aquí por desgracia no. Los tengo guardados, ¿A la de tres saltas? Dale. Dale, sin miedo al éxito. A los honores. Cuando te diga, Alex. La de tres, ¿eh? Tres, sí. Una, dos y tres. ¡Oh! Miren el espectáculo. Satisfactorio cuando... Apaguen, venga, las vamos a recoger todas. El que necesite cura, que avise a Andrea, porfa. Yo necesito. ¿Dónde está? Sí, no, estamos todos tocadillos. Ah, bueno, pero soy malo, ¿no? Vale, he visto dónde ha ido el Eli. Cuidado que baja un Eli arriba, ¿eh? Sí, espérate. Los de arriba. Voy para allá. Sí, aterrizaron aquí arriba. Parecía que lo oscuro. Una cosa, ¿quién es Andrea? Yo, la que va corriendo aquí arriba a la troca. Que va subiendo la montañita. El coche, la camioneta, la Nissan. La camioneta. Ay, te va a tener que bajar, no puedo subir.